¿Cómo te puedo manifestar? Que Teófilo me llame de Miami y me diga, mira Jaime, me están pidiendo que yo vaya a entregarle la camiseta a Jefferson, pero yo les he dicho que tú eres la persona indicada, tú eres el que le corresponde. Bueno, me sentí halagado, pero en mi cabeza estaba, lo voy a ver después de tiempo y le voy a decir esto, que es normal, que él... ¿Qué es lo que le corresponde a él? Si a mí los mayores me transmitieron lo que es ser un jugador de la Alianza, ese es un legado. Yo se lo tengo que Sí. transmitir a los demás. A Waldir también se lo Oh. transmitieron. Los mayores le transmitieron a él y ahora es él al que le toca el rol de preservar la historia de la Alianza Lima en todo sentido, dentro y fuera de la cancha, porque él es una persona que va a contribuir mucho con algo que le faltaba al club. Los jugadores de Alianza, para llegar a un buen nivel, tienen que ser jugadores diferentes, diferentes. Y Sí. Alianza siempre ha tenido jugadores de calidad diferentes. Las situaciones en el fútbol como la vida, todo no es color de rosa. Todos No, cometemos no. errores, todos cometemos errores, Sí. todos, 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 pero hay que subsanarlo. Entonces, él, yo lo veo, le pregunté, porque también lo siento, te digo, te veo feliz. Sí, me dice el profe, ¿por qué? Él no ha tenido, como tú, por ejemplo, tú tienes Lucas, y lo has visto de niño, con Rosángela te has ido a todos lados, lo has visto crecer. Él Sí. no, él ha estado afuera jugando y sus hijos han crecido y él no los ha visto crecer. Entonces, ha llegado el momento de estar con ellos. Mire, estoy feliz estando con ellos. Si está feliz Sí. así, eso contribuye también para que él esté feliz jugando en su club.